Hola, gracias por estar hoy aquí. Thank you very much for being here today. This week we're going to end up this series of conversations in Spanish. And to begin next week with our conversations in English. So today we have the privilege to be as our guest a great artist and photographer, Mauricio Vélez. Como les decía, hoy vamos a terminar nuestra semana de charlas en español. Tenemos el privilegio de invitar hoy a Mauricio Vélez, un fotógrafo y artista colombiano radicado en Bogotá y al cual conozco hace mucho tiempo y también tengo una relación de muy buena amistad con él. Mauricio nos va a encontrar en cualquier momento, ya se va a conectar y vamos a poder hablar de toda la obra y su carrera. Esta semana hemos tenido de nuestros 34 artistas que representamos a Lea Bond de Argentina, hemos tenido a Alejandra Quintanilla de México, hemos tenido muchos otros más que han sido pues fantásticos colaboradores en este momento y nuestra mejor manera de ayudarles es que puedan mostrar su trabajo en el mundo a través de nuestra página The Art Design Project y tenemos el privilegio de poder representarlos. Vamos a esperar a que Mauricio se conecte y vamos a poder ver dónde está. Creo que está en el campo en Bogotá. Vamos a esperar que se conecte. Listo. A ver dónde se encuentra. Estamos mandando una invitación para que se pueda unir a nosotros. Los invito a visitar la página web de Art Design Project y vernos en RC, Artspur and First Tips, donde están aproximadamente el trabajo de todos estos artistas que representamos, unas 3,000 piezas, y pueden adquirirlas directamente a través de las páginas. Cualquier pregunta que tengan, pues somos felices de responderlas al final de esta charla. A ver, Mauricio, ¿dónde estás? Si te conectas, aquí parece que ya está. Vamos a esperar a que nos acepte nuestra invitación y poder empezar a hablar con Mauricio Vélez desde Bogotá. Aquí estamos. Listo. Ya se va a conectar. Y listo. Mauricio. Juan Carlos, qué placer saludarte. Tanto tiempo. Mucho, mucho. Aquí te saludo desde 3,300 metros de altura. ¡Qué maravilla! ¿Estás en qué parte? ¿Ves la imagen de acá? ¿Te alcanzas a ver que yo aquí estoy en negro? No, fantástico, yo te veo perfecto. ¿Tú me ves a mí? A ver. Sí. Ya, ahora. Estás en Bogotá en este momento, ¿right? En Bogotá, sí. ¡Qué maravilla! ¿Y hace cuánto nos conocemos? Hace muchos años, Juanca. Diría yo que unos 10, 15 años, por lo menos. Sí, en el principio de mi retorno a Colombia, después de muchos años fuera, empecé a visitar a mi país y tuve la oportunidad de conocerte y wow, no solamente establecimos una amistad maravillosa, sino he seguido tu trabajo y la evolución desde ese momento, porque antes no conocía mucho. Yo creo que me fui de Colombia cuando Dora Franco era el boom número uno en los 90, y luego volví y existían miles de personas más y tú una estrella. Y sobre todo después del mundo digital que esto abrió tanto el panorama para todos y ya no éramos pocos sino miles. El que no aprende en internet que está gratis tiene muchos problemas. Cuéntanos, Mauricio, vamos a empezar desde porque aparte de ser un boom que eres en Colombia, que eres una persona que inspira con tu maravillosa energía a muchos fotógrafos jóvenes. También haces un trabajo del mundo social, del mundo de la moda, del mundo de los portarretratos, documentas. No creo que te he considerado nunca un fashion photographer, yo creo que tú eres más un artista. ¿Cómo empezó esto? ¿Cuándo llegaste a Bogotá? ¿En qué año?
¿Eras ya fotógrafo cuando llegaste a Bogotá? Sí, por supuesto, Juanca. Yo empecé a muy temprana edad, a los 14 años, empieza mi encuentro con la fotografía y hasta el día de hoy no he parado. Quiere decir que ya al día de hoy llevaría por lo menos 35 años haciendo imagen, Wow. que es bastante. Y eso que tú dices es muy interesante porque yo tampoco me he considerado nunca un fotógrafo categorizado en alguna línea. Yo siempre he Ajá. pensado que el fotógrafo debe tener una visión amplia, un gusto y una estética y una sensibilidad para todo lo que retratar lo bello y no encasillarse en solo una línea de trabajo, porque en esto hay una gran infinidad de inquietudes personales. Yo digo que cuando uno coge una línea muy clara o se vuelve un fotógrafo netamente comercial, entonces hago solo moda o hago solo productos o hago solo encargos. Yo he tratado de diversificarme, pero más por lo que he venido sintiendo con mi trabajo. Entonces, obviamente hago los primeros pinos, los primeros años como fotógrafo comercial. Llego aquí a Bogotá a los 21 años, ya llevaba 6, 7 años haciendo fotografía empírica, todo Fue, muy bien. perdona, ¿qué año más o menos? Esto fue, te estoy hablando de los 90, 95, 96, por esos lados, o 94. Tal vez por eso no te conocí, porque yo salí de Colombia en el 90 y algo, 91, creo. Pero me pasa algo muy interesante y es que pues, yo llego a Bogotá y automáticamente me traen a Bogotá realmente. A mí me trae una revista después de haberle hecho unas fotos a Amparo Grisales en Cali y me trae cromos a Bogotá y ahí se empieza a ver el trabajo, sobre todo porque venía de la mano de Amparo, que todo lo mostraba en las revistas, exigía que yo fuera el fotógrafo de sus portadas. Pero se me abrió, eran muy pocos los fotógrafos jóvenes aquí en Colombia en ese momento, y se me abrió un panorama muy grande, cosa que fue bastante exigente, y yo tenía en mis sueños poderme ir a estudiar fotografía a Italia. Entonces, en ese momento, hago un stop, y porque siento que el mercado me está exigiendo ya demasiado, ya no tenía 10 o 20 clientes, sino que tenía 50 al tiempo, ya hacía campañas, hacía catálogos, hacía publicidad. Entonces decidirme a Italia a estudiar, a hacer un alto en el camino, con experiencias muy interesantes desde la llegada, porque obviamente uno de esa edad, ya con 50 portadas publicadas por lo menos, llego yo a Italia con mi portafolio y tengo la oportunidad de ir el primer día que llegué a Italia a la fiesta de un diseñador de modas. ¿Cuál? Entonces, Pino Innocenti, recuerdo, un personaje grande allá. Y recuerdo que me dice mi amiga, oye, tráete tu portafolio porque de pronto es la oportunidad para conocer gente y todo lo demás y de pronto ahí está el chance de que puedas empezar a conectarte. Yo iba ya inscrito a mi universidad, a aprender italiano, absolutamente todo, a vivir todo el proceso normal. Pero llevé mi portafolio ese día y el diseñador me recibió muy bien y pues por supuesto le mostré mi trabajo. Y me pareció muy curioso porque él pasaba las páginas así súper rápido desde la primera página. Me dice, ¿tú eres fotógrafo o quieres ser fotógrafo? Y yo le dije, no, yo pues estoy en el proceso y todo eso. Y me dice, tú tienes talento, pero tienes que estudiar. Por supuesto, mi portafolio no estaba al nivel de la fotografía ni absolutamente nada. Desde ese día cerré mi portafolio hasta que trabajé intensamente, estudié y trabajé intensamente 3 años en Italia para poder construir un portafolio que estuviera a la altura y al nivel de la fotografía allá. Y ya después, obviamente, se abrieron una cantidad de oportunidades, trabajé como asistente de muchos fotógrafos, las 24 horas respirando imagen, estaba en la universidad, asistía a fotógrafos, ahí tuve la oportunidad de asistir un tiempo a Oliverio Toscani, a Bob Trigger, Giovanni Gastel, digamos que casi todos los grandes de allá. Y ya regresé con la idea de volverme a ir a Londres, porque tuve un profesor que empezó a ver mucho mi manejo de color, la fuerza que tenía mi imagen, había como un boom latino, estaba Salgado en su furor en el momento, aparecían las primeras imágenes importantes de Rubén Afanador, Mario Testino, todos latinoamericanos. Entonces, se dio un tema allí y era que los latinoamericanos definitivamente tenemos una luz, un color, un manejo distinto de la imagen. Entonces él me decía que me iba a ayudar para que yo me pueda trabajar a Japón.
Con esto yo terminé la escuela, que solo la hice 2 años porque me recibieron a partir del segundo año. Eran 3 años de carrera, pero no vieron necesario que yo hiciera el primero. Y me fui a Londres a estudiar inglés para poder después hacer el salto a Japón. Pero pues después se me presentó una oportunidad de trabajo muy grande en Estados Unidos con American Airlines, que era para hacer la portada de la revista Nexus. La hice durante muchos años consecutiva y nunca me fui a Japón. O sea, ahí se me quedó la idea de Japón, pero pues así relativamente empieza la carrera. Y ahí empieza, yo pienso, bueno, toda esa parte comercial maravillosa que has hecho, que aún continúas haciendo para grandes marcas, pero siempre es una persona muy inquieta, que hace muchos proyectos personales. Cuando te conozco, empezabas a hacer La Gran Cena. Creo que fue un La proyecto, última cena, la la última última, cena. La Última Cena, que fue algo interesantísimo. Luego empezaste un tema de documentación de ángeles y demonios, de todos estos personajes entre la iglesia, el discurso, maravilloso. Publicas tu primer autolibro, empiezas a hacerlo. Y quería empezar la presentación desde esta particular imagen porque a mí me parece como el nacimiento de la época en la cual empiezo a conocer mucho tu trabajo y me das la oportunidad de alguna manera opinar. Desde ya tenía yo mi galería de fotografía, ya había empezado a aprender. Has sido un gran maestro, tú has sido un gran maestro. Agradezco infinitamente todo ese apoyo. Y te lo agradezco que me escuches, que es lo más importante. Y empiezo a ver todas estas obras y empiezo de alguna manera a entender que dentro de ti lo que hay es una persona inquieta que tiene muchísimos proyectos al mismo tiempo. Llevas trabajando en El Quijote un montón de años y ya estás a punto de culminarlo. Culminas todo este trabajo de ángeles y demonios que aparecen todos estos personajes en la vida. Luego haces un proyecto con el Ejército de Colombia. Luego entras a la televisión. ¡Wow! ¿Hay tiempo para la vida personal, Mauricio? Por supuesto. Es increíble. O sea, ¿a qué horas respiras? ¿A qué horas duermes? O tal vez es algo que no puedes dejar, no puedes parar. Es una adicción increíble a ver las cosas detrás de la cámara. Sí, hay algo muy interesante, Juanca, y es que como la media de la publicidad, las revistas y todo acá ha estado tan atrasada en términos de conceptos, distinto a como se trabaja en Estados Unidos y en muchos otros países. Aquí nosotros no teníamos directores creativos, no teníamos directores de arte. Básicamente, la manera como yo empecé a desarrollar mi trabajo era que yo hacía mis propias propuestas y las revistas me las publicaban. Yo proponía las portadas e iba y las vendía a las revistas y yo mismo las ejecutaba y hacía todo el proyecto de dirección de arte, de producción y todo lo demás. Esto obviamente te hace mucho más exigente el trabajo porque no solo es ir a hacer la fotografía, sino estar muy atento a mirar, a ver, básicamente mi trabajo con todas las revistas ha sido de retratos o retrato de moda, llamémoslo así. Entonces, lo interesante de esto es que desarrollas una habilidad para poder estar creando proyectos todo el tiempo si necesitas estar en la constante del reflejo del mercado. Esto lo que hizo interesante es que te hace el trabajo muy prolífico. Yo tenía contenido, tenía que preparar contenido todas las semanas, todos los días. Digamos que fotógrafos jóvenes, después de haber regresado a Italia, no habían aquí en Colombia. Yo empiezo el punto de quiebre de la fotografía moderna, llamémoslo así, la empiezo a generar a partir de mi regreso a Italia, que ya le sugiero a las revistas tener producciones serias, tener un director de arte, tener un equipo de maquillaje profesional, tener todo un equipo, un catering que era tan, tan elemental, unos asistentes. Aquí todo era la diva, va a la peluquería, se maquilla y viene y la fotografía. Básicamente era como se trabajaba. Y la campaña comercial se discute en un almuerzo. Entonces, eso hizo muy interesante el autodesarrollo de poder producir muchas imágenes. Aparte de que pues era un fotógrafo, era casi que el único fotógrafo joven en ese momento, entonces el volumen de trabajo era muy grande. Eso hizo que a los 25 años seguramente ya yo hubiera trabajado mucho,
Yo hubiera rodado por muchas partes del mundo. Antes los clientes te llevaban a España, te llevaban a Nueva York, te llevaban a Los Ángeles, a México, porque el fotógrafo tenía un valor distinto y no en todos los lugares podían solucionar la necesidad en términos digitales como se hace hoy en día. Hoy en día que Claro. te lleguen a trabajar a algún lugar es realmente complejo. Pero entonces hace 20 años también un amigo muy metido en todo el tema del arte me dijo, oye, tú tienes una muy buena calidad de trabajo y a mí me parece que ya deberías de empezar a hacer un cambio porque ya no debes de seguir haciendo tanto trabajo comercial e irle dando una luz distinta porque hay un potencial aquí muy grande. Y me dijo, ¿por qué no empezamos a hacer un libro? Y ahí fue ¿Quién en donde fue empecé. su amigo? Ese amigo se llama Antonio López. Entonces, ese libro, automáticamente empecé a desarrollar un libro con él, que lo acabo de terminar, Juanca, hace tú un año, se va a publicar, pero fueron 23 años buscando la fotografía para ese proyecto. Ese proyecto me enseñó muchísimo, porque era un proyecto que se iba a publicar en un año. Me enseñó que estos trabajos son de largo aliento, que hay que hacer muchos trabajos paralelos para uno poder ir culminando proyectos más adelante. Sí. Sí, entonces cuando hablas de ángeles y demonios es un recorrido de un trabajo por lo menos de 20 años, con una inquietud muy clara que venía desde una iniciativa que se venía dando desde la polémica, desde estar inspirado por Toscani, de entender muy bien lo que es el impacto de la imagen. De ahí simultáneamente estaba haciendo Retratos de Sociedad, que es el otro libro publicado que tú seguramente lo tienes allí, que es Así un es. libro de retratos de personajes colombianos, que fue un libro con, digamos que hoy por hoy, el libro más exitoso en términos de publicación de retratos, exacto. Un libro muy bello, muy bien impreso con Villegas Editores. Luego, Hago Soldados, que es este libro que también viene trabajándose de manera paralela. Y tengo el libro de la mujer colombiana, que es otro libro que ya está prácticamente terminado. Yo sigo haciendo imágenes hasta el día que se vaya a impresión, pero con esto te cuento que sí, realmente, soy muy inquieto, no puedo parar, veo que la vida es muy corta para todas las ideas que tengo para hacer. Me enloquece y me apasiona la idea de seguir construyendo piezas de este nivel. Y pues a eso dedico todo mi espacio, mi tiempo, vivo, respiro, sueño y siento la imagen las 24 horas del día. Es increíble, siempre de todos nuestros artistas, cuando hablamos con ellos e interactuamos, siempre les pregunto, ¿y qué más? What else? ¿Qué más está afuera? ¿Qué más estás haciendo? No te quedes en esa sola imagen. Haz más series. Lo importante es que se mueva, que la gente lo vea, que lo sienta, que lo entienda. Aquí veo a Patricia Ercole, una amiga tuya que dice, maravilloso trabajo, La quiero Mau. mucho, la quiero muchísimo. Te mando un beso enorme. Bueno. Todos los amigos allí de la imagen conectándose y veo, Hay reconozco mucho. algo increíble. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchísimos fotógrafos en el mundo, de todas partes, y creo que los más talentosos son los menos divas, ¿ok? Tú eres una persona muy sencilla, muy tranquila, muy fácil con qué hablar, y hay algo que es fantástico y es que tú no le tienes miedo a colaborar con otras personas, a colaborar con otros artistas, a dejar que otros artistas impriman en tu obra su sello. Lo hiciste a través de estas maravillosas pinturas en los cuerpos de personas que fotografiaste, que son absolutamente fantásticos. Colaboraste con la gran maestra Sara Modiano, has colaborado con Mansur, has colaborado con todos estos artistas colombianos. Y eso indica que no hay ego, que simplemente hay unas ganas muy increíbles de poder trabajar. Cuando llegas a ese nivel de poder compartir tus ideas, imprimirlas en un formato, verlas y sentirlas, y sientes esta colaboración junta, ¿qué es lo que más deseas enseñarle a la gente? Bueno, más que enseñar a la gente, Juanca, te digo que todos los días estoy aprendiendo. Porque cuando uno está en ese trabajo creativo, realmente hay que ser muy abiertos y hay que escuchar. Uno nunca tiene la verdad. Y todo ese trabajo de la imagen es un trabajo en equipo. Desafortunadamente, siempre es el fotógrafo el que se lleva los créditos.
pero sí hay mucha gente detrás de una imagen. Hay imágenes, por ejemplo, cuando hablamos de hacer moda, la gente, quienes no conocen a profundidad este oficio, hay un estilista, hay un diseñador, hay un director de arte, hay un maquillador artista, hay un productor, hay una cantidad de gente detrás de una imagen, y yo soy muy, muy abierto a escuchar, porque toda esa asesoría, todas esas ideas, las que son concretas y totalmente coherentes con lo que se está produciendo, pues son bienvenidas. Algunas le aportan muchísimo y te llevan la imagen a otro nivel. Cuando yo llego a un set, yo trato de llegar lo mejor preparado posible, sea que vaya a ser un trabajo comercial o sea que vaya a ser un trabajo personal. Entonces, pero tú llegas con una idea muy clara, pero ahí la idea se puede transformar a partir de un concepto, de una opinión, de todo lo demás. Entonces sí he sido muy abierto a escuchar siempre, he sido muy abierto a trabajar con gente talentosa porque por supuesto esto va abonándole terreno a la imagen y va generando conceptos que seguramente a uno mismo lo van sorprendiendo. Pero sí me gusta ser muy generoso y sobre todo por una experiencia particular. Y es que cuando yo estaba empezando, yo iba donde los fotógrafos que estaban aquí posicionados a ver si me daban la oportunidad de ser asistente o si me dejaban ayudarle o aprender y todos eran particularmente cerrados. Como te digo, era ya gente grande que tenía una carrera hecha, pero no les gustaba el fotógrafo siempre ha sido muy celoso de sus secretos también. Entonces a mí esa experiencia, por supuesto, para mí no era agradable cada vez que iba a tocar una puerta y me la cerraban. Entonces, como ejemplo, he tratado de hacer todo lo contrario. Digamos que una gran mayoría de los fotógrafos colombianos han sido personas que han sido asistentes mías en algún momento en sus comienzos. Entonces, eso ha sido muy interesante porque pues además han salido pupilos haciendo muy buena calidad de imagen. ¿Te sientes pupilo de alguien? Digamos que, por ejemplo, con el fotógrafo que más colaboré, que fueron 2 años seguidos, fue con Bob Krieger en Italia. Entonces, sí hay una influencia muy grande en mi trabajo. De parte de él, él hacía mucha moda masculina, por supuesto, entonces, pero también se hacía mujeres, se hacían catálogos. Y claro, sale uno de allá con la luz del fotógrafo, con la manera como él pone, como él iluminaba, con toda la experiencia del estudio, que era tremenda. Entonces, ahí hubo mucho. Con Toscani estuve 4 o 5 veces, pero pues es un fotógrafo que he seguido muchísimo, que me gusta Constante evolución. su argumento para la imagen, la manera como él trabaja, la manera como ha impactado el mercado con la imagen. Eso me ha inspirado muchísimo. Digamos, Rubén Afanador, desde que yo soy pequeño, es un fotógrafo que ya es muy conocido en el mundo. Entonces, por supuesto, muchas imágenes de Rubén nos inspiraron, sobre todo a todos los colombianos. Pero sí, muchos fotógrafos van inspirando la carrera de uno. Por supuesto, uno va cogiendo de todo un poquito. Y aquí se trata precisamente de ir alimentando el alma todos los días con todo lo que vas viendo para que cuando te toque producir algo, tu alma esté llena de recursos. Claro, y siempre hay un elemento de fantasía, ¿no? En tu obra, de alguna manera, en la realidad y la profundidad de tu obra llega a pensar momentos en que aparte de trabajar con el lente, la imagen, el cuerpo humano, que eres un maestro con todo el tema de la mujer, del cuerpo, del elemento, la sensualidad, ok, hay siempre una investigación, pero siempre hay un elemento de fantasía, ok, y ese elemento de fantasía. ¿Es algo que sueñas y predices que quieres hacer o es algo que planeas hacer para lograr algo? Yo tengo una particularidad con la imagen, es que yo estoy sentado con alguien hablando de una imagen y ya me llega una primera impresión de lo A que mí, por puede ser. ejemplo, yo me acuerdo de mi primera impresión. Tu primera foto conmigo es métete a la ducha completamente vestido con un vestido de Armani, que te caiga el agua y luego me tomas una foto. Retrato. Me veía. Pero, o sea, bueno, ok, fantástico. Esa foto está muy Así bella. fue tu primera foto conmigo. O sea, me dices, no, está divino, pero si te puedes meter a la ducha, que te caiga el agua. Yo veía, bueno, no entendí, después ya entendí el proceso, pero bueno, ahí fue el vestido que nunca se recuperó. Pero la foto es una maravilla. Entonces, Ese eso fue lo retrato que hiciste conmigo, lavarme completo.
Pues hay varias maneras. Hay trabajos que uno hace programados en los que uno llega ya con la imagen conceptualizada, alguien te habla de una idea o si tú o vas a retratar a alguien y lo que se te ocurre automáticamente. Y ahora acabas de mencionar algo muy interesante que es la fotografía de fantasía, que ya hoy en día está titulada como fotografía de fantasía. Antes no tenía ese rótulo. Y en los últimos años, por ejemplo, en libros como Retratos de Sociedad o este tipo de imágenes, he querido llevar este tipo de imágenes al nivel más simple posible, porque hay una fantasía, esa fantasía, digamos, que se empieza a generar a partir del trabajo de David LaChapelle, que nos empieza a inspirar a todos, que empezamos a ver estas escenas fantásticas, maravillosas, pero yo quise generar este tipo de imagen, pero llevarla a una simplicidad en la que la fantasía, porque ya si dabas un paso de más, automáticamente tu imagen empezaba a tener la referencia de La Chapelle. Entonces, alejarse de ese concepto más con el buen gusto, con la simplicidad, con que esa fantasía no fuera tan exagerada, Bueno, es se que me... es una fantasía de alguna manera desde un punto de vista local, con lo que puedes lograr dentro de tu ambiente cuando tomas. Por ejemplo, vemos esta foto de esta niña que no es el epítome de lo que realmente la gente ve en una mujer, y ver esta belleza robusta en este lago que no sé dónde es diferente tal vez a lo que David piensa cuando hace una escena urbana en un parqueadero de Los Ángeles con Amanda Lepore o en Nueva York, en Brooklyn. O sea, son dos fantasías diferentes, pero son un mensaje de lo que tú visualizas en tu ambiente. Correcto. En particular, ahí he mostrado esta imagen y otro par de imágenes que has mostrado por aquí, es parte también de otro proyecto de libro que estoy haciendo que se llama precisamente Belleza y Fantasía. Y es un libro para tratar esto, para tratar de sensibilizar la conciencia de la mujer. Nosotros aquí tuvimos una cultura de la cirugía plástica muy tremenda. Se creó un prototipo de mujer en torno a esto en la época de los 80, de los 90, cuando vivíamos una circunstancia muy particular social aquí en Colombia. Entonces este trabajo es una reflexión a eso, pero mira que es una fantasía muy, muy de recurso, muy creativa. Esta imagen que tienes allí presente, por ejemplo, no tiene absolutamente nada de Photoshop. Es la telaraña con la que se hace la vitrina de Halloween. La mujer, una linda iluminación que sí, siempre ha sido muy importante para mí iluminar bien, pero son imágenes hechas... al 100% logradas como concepto de imagen, no postproducida, no Photoshop, no absolutamente nada. Y sí es un recurso esta imagen, por ejemplo, ese equipo de trabajo, creatividad. Es una imagen que tiene un mensaje increíble porque es lo que dices, es el prototipo de la mujer. No existe un prototipo de mujeres, ahí la belleza está en todas partes. La belleza está en todas partes, la belleza depende del ojo con la que la mire. Con lo que la Allí mire. veo que alguien escribió un mensaje y me dice, recuerda a Pablo Ramírez que se nos fue el año pasado y a Jaime Andrés Orozco. Y ellos dos hacen parte de mi historia, de mis comienzos. Realmente la primera vez que voy a un estudio es al estudio de ellos dos y fue una experiencia muy bonita porque ellos fueron realmente la puerta que abrieron este gran universo del mundo de la imagen para mí, y sí lo recuerdo con mucho cariño, y pues tristemente la idea de Pablo, que fue un fotógrafo extraordinario, llamado, ambos llamados a ser los dos grandes fotógrafos colombianos, por ejemplo. Claro. Pero Pablo se fue a Nueva Pienso York. que no ha habido mucha justicia en el tema de la fotografía en Colombia. Hay grandes fotógrafos como Hernán Díaz, Dora Franco, han trabajado muchísimo, otros como los que tú mencionas, con los cuales no estoy familiarizado con su trabajo. Okay, no han llegado a ser vistos como un objeto a coleccionar. Okay, estando en este mundo que estoy hace ya 20 años, de alguna manera que primero empiezo a descubrir lo que yo llamo el regalo instantáneo de la fotografía, porque es que la fotografía algo que tomas ahí, ese momento es tan increíblemente poderlo capturar. Yo lo respeto muchísimo porque no sé tomar una foto, ¿okay? Entonces, cuando ustedes logran esos momentos tan interesantes y ver que hay fotografía que en este momento se subasta por $500,000, por $100,000 en adelante, por 20 mil, por 30 mil. Y ver que de alguna manera la cultura
de la fotografía en Colombia apenas está empezando a renacer y la gente está empezando a entender que el fotógrafo no va a imprimir la edición limitada 100 veces, que hay un número, que hay un catálogo, que hay una belleza. Eso para mí me da mucha esperanza porque creo que hay una serie de fotógrafos nuevos que ya no le tienen tanto temor a llamarse fotógrafos, porque antes querían llamarse artistas, ¿okay? Y yo pienso que un fotógrafo es un artista siempre, y un artista es un pintor, o sea, todos son artistas, pero un fotógrafo, llamarse un fotógrafo ahora es algo mucho más serio en Sí, Colombia. lo que pasa es que este sí es un oficio que requiere para que la gente pueda tener esa apreciación que tú acabas de hacer con respecto al trabajo que requiere de mucha constancia. Entonces, digamos que en las generaciones anteriores, el fotógrafo que logró dejar un cuerpo de trabajo sólido y que a través del esfuerzo y de la dedicación de su hija se ha logrado mantener es Leo Matisse. Pero de resto. Maravilloso. Disculpa que te interrumpa. La próxima semana, perdón, la segunda semana de junio, empiezo una serie con editores de libros de arte de todo el mundo. Y he coleccionado mucho la obra de Leo Matisse. Estoy muy en contacto con la hija. Y vamos a hablar de la obra de Leo Matisse, porque me parece que Leo Matisse es el Cartier-Bresson colombiano. O Por sea, esta supuesto. persona que. Ese es un gran término para hablar de él. Sí, es una persona que fue un fotógrafo que documentó. Lo que no entiende la gente a veces es que la fotografía empezó como o reporteros gráficos o fotógrafos de moda como Cecil Beaton o como Horsby Horse o como todos los demás y luego tomaban un rato del tiempo del día y al final de ese proyecto con esa modelo que tenían que fotografiar para una campaña de medias elásticas o de pelucas, decía, quédate media hora que quiero hacer algo artístico contigo. Y eso es lo que tú le has metido mucha fuerza al tema de conservar eso, y eso lo aprecio muchísimo de ti. Sí, es la constancia. Entonces te contaba, por ejemplo, Leo Matisse dejó un cuerpo de trabajo extraordinario, pero tú ves el trabajo de Hernán Díaz y es un trabajo muy pequeño en términos de proporción de trabajo. Entonces, un volumen de trabajo como este no te da la posibilidad de generar un trabajo póstumo o un cuerpo de trabajo sólido para seguirlo moviendo. Digamos que yo lo que pienso que el gran inspirador de toda esta nueva ola para los colombianos definitivamente ha sido Rubén. Rubén empezó a publicar libros, empezó a mover el arte de otra manera, el arte fotográfico de otra manera, y eso seguramente sí nos inspiró a muchísimos. Pero hay Bueno, que tener en el cuenta. hecho de ser colombiano creo que es una gran inspiración Sí, por para muchos. supuesto. Sí. Y sobre todo, hay algo, no lo conozco, pero personalmente conozco su obra y me encanta el hecho de aventurar en la fotografía en blanco y negro, que es algo que todo el mundo está prácticamente borrando de su área y él empieza a investigar esa parte rica del blanco y negro con los toreros y toda esa historia. De un cuerpo de trabajo tremendo, pero para uno poder tener ambiciones como las que tú hablas, para que el trabajo se mantenga, hay que ser muy prolíferos en el trabajo. Hay que producir muchísimo, sobre todo en esos tiempos en donde hay tanta competencia, en donde captar la atención de alguien es realmente complicado porque nadie se detiene más de un segundo hoy en día en una imagen. Entonces, ya lograr que alguien se pare por un segundo, ya para mí ese me parece el gran logro. Pero el resultado de eso te le da una constante infinita de no parar de trabajar, de contar muchas historias también, A como eso hacía voy, referencia también, a José. eso voy. Hay que hacer historias, ¿ok? Hay que hacer historias, hay que culminar historias y hay que moverse a otra historia. Un fotógrafo documenta una historia. No, una imagen bella no se puede quedar en el infinito. Tiene que tener hermanitos y primos y vecinos y amigos. Sí. Todo, yo, por ejemplo, tengo todo organizado por cuerpos de trabajo. Entonces, cuando estaba haciendo Ángeles y Demonios, todo lo que fuera contestatario, todo lo que tuviera que ver con religión, con sensualidad, iba a ese paquete. Cuando estoy haciendo retratos, por supuesto, estoy desarrollando una lista de personajes que me interesan retratar, un archivo que ya puede venir construido, que va a estar complementado por todo ese trabajo. Cuando asumo un proyecto como soldados, es un proyecto que tú desde cero lo coges con una idea para poderlo publicar en 5, 6, 7, 8 años,
lo que sean, porque una de las cosas que yo he tratado de hacer también es producir mis propios proyectos. Ninguno de, incluso este libro que la gente me dice, ay, ese libro te lo patrocinó el ejército o te lo patrocinó el presidente o quién, no, son trabajos de iniciativa propia que tú mismo financias, porque tú hoy en día no le puedes prometer a nadie hacer un libro para publicarlo en un año o 2 años, eso es irrisorio, o el contenido de ese libro tienen que ser cosas muy claras para que lo puedas lograr en ese tiempo. Los libros son de muy largo aliento. Entonces, si uno Sí. no se los financia, si uno no se los procura, si uno no tiene la determinación para trabajarlos, pues no sucede, es así de simple. Entonces, sí, esa constante, esa determinación es fundamental en el espíritu de quien construye imagen, porque se requiere de mucho trabajo, de mucho Eso. riesgo, de mucha disciplina, Y de yo mucha. lo he visto, me he sentado muchísimas horas contigo a ver mucho de lo que haces, a entenderlo, a apoyarte. Y vi cuando llegaste a Nueva York, cuando triunfaste, lograste, volviste, aprendiste. Eres una persona muy ávida de trabajo. Estas fantasías que, por ejemplo, cuando abro el libro del ejército, cuando lo tuve en las manos, ahora que estuve en Colombia y pude observar todas esas imágenes y decir, wow, qué humanidad tan increíble, con qué colorido, porque de alguna manera el manejo del color es como un candy bar, es como algo que te quieres comer con las manos, ¿ok? Que hasta el sufrimiento y la gloria de los soldados lograste plasmar de una manera muy apetecible a la vista y al ojo humano. También la puedo ver en este tipo de imágenes que está mostrando acá, que es algo como que uno no entiende. Es una mujer que llegó a Marte y de pronto se encontró con una plantación de comidas. Hay que hablarle a la foto, buscarle un mensaje, y eso hace que la gente lo disfrute. Por supuesto, hay que estar muy claros a la hora de concebir la imagen. Hay que tener ideas muy claras, muy definidas. Obviamente ya hoy por hoy un sentido estético también demasiado claro a la hora de obturar, a la hora de concebir lo que es el resultado de una imagen de estas. También hay que salirse de las zonas de confort, porque pues obviamente tú vives, cuando hablamos de Nueva York, de Los Ángeles, de los aviones, de todo lo que va pasando en este mundo fantástico de la imagen, hay un mundo muy cómodo y muy delicioso, pero hay imágenes que Aparentemente. aparentemente, y lo es un mundo de glamour, de comodidad, donde al fotógrafo siempre se le atiende bien, se le trata con cariño, se le respeta, pero también este otro trabajo personal, que es un trabajo sacrificado como el que hay, al que hace referencia en Soldados, que es estar metido como un soldado en el monte, vivir de la misma manera, generar esfuerzos absolutamente tremendos, arriesgar la vida, digamos que toda esa adrenalina también es necesaria para crecer, para evolucionar, para formarse. Hay una frase muy, muy interesante de Susan Sontag escribiendo a Annie Leibovitz, dice, todo fotógrafo tiene su guerra. Entonces, eso me pareció muy interesante porque todos tenemos que aportarle algo a nuestra cultura, a nuestra sociedad con respecto a lo que hacemos. No puede uno pasar por aquí simplemente recogiendo la plata del trabajo comercial que se te dio en la vida sin haber dejado un mensaje interesante y sobre todo puesto en libros. Entonces, a mí esa frase siempre me inspiró muchísimo. Lo es, Me lo es. pareció muy linda porque vemos también el reflejo de Avedon en la guerra, de Annie Leibovitz en la guerra, de Robert Capa, de todos. Que pues Robert Capa sí era mucho más destinado a este trabajo La gráfico, batería. pero Avedon y Annie Leibovitz, pues por supuesto no, pero allá estaban poniendo su alma para dejar un registro de lo que estaba viviendo su momento, de lo que se estaba viviendo en la historia. Eso siempre me ha parecido muy inspirador y muy bonito también. Recogiendo legados visuales que estás dejando. Dejaste un legado que creo que ha sido el legado más hermoso y que ojalá se convierta en un espectáculo visual en donde la gente pueda entender la belleza, el esfuerzo no solamente del soldado, sino de la familia alrededor del soldado, de toda esa experiencia que viven en ese momento por defendernos. Este es un legado visual que has dejado. Luego dejas un legado visual con todos esos ángeles y demonios
que son entre la cultura religiosa, el cuerpo, la fantasía, el amor. Luego haces estos retratos de sociedad, en donde uno de mis preferidos es el de María José Arjona, a la cual adoro, una artista fantástica. Absolutamente preciosas imágenes y ella es maravillosa. Maravillosa. Y todo esto, entonces ya van tres legados, ¿ok? Y luego, antes de eso, todavía ya empiezas a hacer este momento de incursión en este gran proyecto que lleva muchos años, que va a ser el próximo año, de todo el tema de las mujeres, ¿ok? Luego estás trabajando en un proyecto del Quijote, desde que te conozco, luego estás trabajando en otro proyecto más. O sea, es de alguna manera estos mini legados que estás dejando para la historia de Colombia y del mundo me parecen absolutamente fantásticos. Por eso siempre consideré cuando de alguna manera empezamos el proceso de ver cómo creábamos ediciones limitadas de tu obra en tamaños específicos y empezamos a ver cómo vendíamos a Rusia, a Nueva York, a Londres, y empezaban a llegar a órdenes y la gente decía, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Okay? Hacemos tres medidas, las vendemos en ediciones limitadas, impresas en el papel Hammel-Müller de 300 miligramos, archival y todo esto. Ese es otro legado. También poder convertirte en un fotógrafo coleccionable. ¿Ok? ¿Qué piensas que va a pasar? Cada rato yo te llamo y te digo, quiero más obra, quiero más obra, quiero más obra. Y eres súper tímido en mandarla. Ya no eres tímido con la cámara, by the way, ¿no? Ahora eres un monstruo. O sea, antes no querías dar entrevistas. Ahora ya, ¡boom! Esto es increíble. Ahora, ya, ahora, ¿cuál es el legado que viene más como persona? Como ser humano. Sí, pues mira, Juanca, yo realmente no aspiro a dejar de trabajar sino hasta el último suspiro. Y yo soy, como tú decías al comienzo, workaholic. Entonces, realmente hay muchos proyectos en línea y mi afán es que yo, por ejemplo, tengo en mi computador 12 o 15 proyectos que quisiera terminar antes de abandonar este plano terrenal. Wow. Más allá del éxito que pueda tener comercial un proyecto, más allá de si se vende o no se vende, porque realmente el hecho de que alguien cuelgue una imagen tuya en la pared de su casa, para mí sigue siendo el máximo honor. Para mí es muy bonito cada vez que tú me llamas y me dices, mira, esta persona se interesó en esta imagen. Eso es lo más grande que me puede suceder a mí realmente. Ahí está pago todo, no por la venta de la imagen, sino por el significado que tiene esto. Esto es realmente muy especial. Y cada uno de los libros, por supuesto, tiene un sentido profundo. El Quijote es un libro que yo considero absolutamente necesario para este momento, en donde la generación humana que somos nosotros los contemporáneos, realmente en 20 o 30 años nos acabamos. Y sigue viviendo una generación absolutamente digital que ya creció con la información, con el internet, con el acceso al conocimiento. Y que esa parte humana cada día se ha ido perdiendo, cada día se va perdiendo más. Digamos que el legado nuestro de nuestras generaciones es dejar un sentido humano, una imagen humana, un trabajo que sirva como ejemplo, porque tener la determinación para generar esos proyectos de largo aliento necesitan realmente una inspiración. Hay veces hay fotógrafos que tienen la capacidad de unir todo, hacer un proyecto fotográfico y juntarlo y publicar un libro, y eso me parece muy interesante. Pero los fotógrafos tipo, ay, se me va el nombre del brasilero en este momento que te comenté, que te hablé Sebastián al Salgado. de Salgado. O sea, son 30, 40 años recorriendo el mundo para poder completar Génesis. Eso a mí me encanta. Eso a mí me encanta porque es un trabajo realmente construido, que tiene profundidad. Y cuando te hablo del Quijote, es uno estudiar durante 20 años un proyecto, diseñar imagen por imagen, porque cada imagen tiene un mensaje, cada imagen tiene un contenido profundo en el máximo sentido humano, pues eso se empieza a convertir en el deseo de lo que tú realmente quieres dejar y quieres mostrarle al mundo en ese momento. No es la vanidad por lo comercial, no es la vanidad por la fama, no es la vanidad por el éxito, sino porque realmente cada una de las piezas que vayas haciendo vayan teniendo un sentido bonito. Y cuando te digo piezas, es que
El libro no es solo hacer la foto, porque también es todo un trabajo monstruoso detrás. La gente no se imagina que para hacer un libro de estos tienes que buscar los recursos. Estos libros se imprimen en Japón o en Madrid. Tienes que buscar dineros muy grandes que ya hoy en día la gente no está en disposición o capacidad de poner. Entonces, ese 360 que debe tener el fotógrafo entre hacer toda esa construcción de la imagen que ya hemos hablado, pero también un trabajo de relaciones públicas, de ventas, de visibilizarse para que la gente crea en ti, de vender todo lo que tengas para poder imprimir el libro. Realmente eso es lo que le da el sentido especial a la construcción de estas piezas. Es increíble, te lo digo porque yo también he publicado libros y sé lo difícil que es el proceso y lo poco que se aprecia a veces cuando la gente solamente lo deja en una mesa y no lo vuelve a abrir. Yo pienso que los libros son un gran documento y hay que tener tiempo para disfrutarlos. Vemos Para mí aquí. cada día son más importantes los libros, sobre todo en estos tiempos, y al mismo tiempo cada día son menos importantes para la gente. Es una paradoja allí muy extraña. Absolutamente. ¿Qué sientes cuando ves estas imágenes en esta exhibición online que hicimos y puedes ver la magnitud de estas imágenes colgadas de tu obra? Gratitud, gratitud, por supuesto. Es muy bonito. Son hijos de uno. Cada imagen es una célula, una parte, un pedazo de tu alma. Entonces sientes gratitud, por supuesto, porque la imagen llegue, porque la imagen, alguien como tú se fije en ella. Porque hace días daba una entrevista, entonces veía muchos jóvenes fotógrafos preocupados por si se necesitaba o no se necesitaba un curador. Y no, primero se necesita hacer un gran trabajo para que un curador se fije en ti y ya tu trabajo se pueda mover. Pero no es el contrario, porque hoy en día todo es muy, muy al revés, ¿no? Sí. Ideal. Pero pienso que de alguna manera, no sé, bueno, yo empecé con galería, luego entendí que tal vez no era el elemento, luego seguí coleccionando, luego estoy completamente online ahora, veo los resultados, tenemos 34 artistas, todos los días me llama gente, es muy importante para mí que la gente que represento de alguna manera tenga una continuidad y una solidez y también no piense que solamente soy yo el único recurso de la vida, sino que tienes que seguir trabajando, produciendo. En esta exhibición que hicimos contigo, te acompañan varios fotógrafos, en el caso del David Jay, un australiano, aquí estás tú con tu blanco y negros, aquí tenemos un chico argentino que hace océanos, la exhibición se llamaba Agua, un brasilero. Todos empiezan a ser parte de una gran. La vida es curada, me parece. Yo pienso que inclusive cuando vas al supermercado estás curando lo que quieres comer, ¿ok? Por supuesto. Cuando te rodeas de tus amigos estás curando tu entorno. Y ahora más que nunca que estamos en casa, ¿ok? Y que empezamos a entender de alguna manera que la vida es tan simple y que cuesta tan poco y que no se necesita tanto, te aíslas tú primero, porque llevas ya creo que unos 4 o 5 años viviendo fuera de Bogotá, en una montaña. Obviamente yo llegaba de Nueva York o de Miami, no me acuerdo, y dice, pero ¿qué has hecho? Esto es del monte. O sea, te has ido arriba solo con tus perros, tus asistentes, y esa paz es realmente respetable y la que uno está buscando ahora, ¿ok? Y me parece que siempre estás un poquito ahead de lo que está pasando, ¿ok? Cuando bajas a la ciudad, ¿ok? A promover estas imágenes, a hacerlas, ¿ok? De alguna manera el entorno que encuentras es ya caos para ti, ¿no? Absoluto. Absoluto. A mí me ha gustado mucho el silencio, me ha gustado mucho tener espacio para pensar y para crear. Y es muy, muy consecuente con este oficio. Cuando hay tanto ruido, tanta calle, tanto movimiento, pues obviamente no estás concentrado en lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, tener este tipo de espacios que no son, vivo en las afueras, pero tampoco a distancias. Es como cuando tú estás en Nueva York y vives en Brooklyn o vives en los Hamptons y te mueves todos los días a Nueva York. Básicamente eso es lo que he logrado yo acá en este espacio. Y es interesante porque el espacio, en este oficio, hay que dedicarle mucho tiempo a la construcción personal.
Claro. a los libros, al cine, Siempre. a visualizar todo lo que se está dando en términos de arte, a estudiar a los artistas. De todo eso viene la inspiración, entonces sí es necesario realmente uno dedicarle tiempo a esto. Y quería hacer una acotación especial ahora que decías el tema de curaduría, de ver las imágenes allí y este trabajo que tú haces tan maravilloso, porque realmente es un don que se tiene de tener la sensibilidad y para eso se necesita mucho mundo y mucho universo también para uno poder determinar qué es estético y qué no es estético. Y ahí los fotógrafos hemos tenido una particularidad muy especial, es cuando viene una persona como tú y da un punto de vista sobre una imagen que a un fotógrafo tal vez le ha costado demasiado construir. Y ya con una percepción de esas, es la anulación de esa imagen total. Y hay que desprenderse He absolutamente del. sido cruel, he sido cruel. Sí, pero a mí me ha encantado porque eso es realmente lo que te hace crecer. Eso es Bueno. lo que te hace crecer. Desprenderse del ego y entender uno que lo que para uno puede ser una maravilla, para un ojo experto y profesional visto desde la estética donde tú lo puedes ver, es totalmente distinto. Entonces, ese ejercicio sí que se va volviendo interesante a la hora de que uno va creciendo y va evolucionando con su trabajo. Porque no todo lo que uno hace es bueno. De hecho, yo recuerdo que la primera vez que te mostré un proyecto, casi el 60% fue eliminado. Entonces, uno tener ese respeto por una visión como estas, por ese trabajo que tú haces de poder darle una línea estética, una línea que va mucho más allá en la presentación. Creo que te hemos perdido por un rato. Entra una llamada y se corta. Sí. Entonces, eso sí que es bonito porque eso sí que te ayuda a crecer en este oficio. A ¿Entendés? mí también me ha ayudado muchísimo. Yo pienso que empezando, como dice, haciendo muebles, llegar sin nada a Estados Unidos, currarme la vida, primero empezar a hacer muebles, luego hacer diseño de interiores, vivir 15 años en Nueva York, venir a Miami, luego volver a Colombia 20 años después, encontrar otro país, otros talentos, otras. Yo siempre digo que llegué como en la generación Shakira, porque era el mundo. Es otro, ¿no? Para mí, de alguna manera, y de alguna manera siempre quiero ser como un turista en mi país para poder sorprenderme todos los días. Pero parte de tu trabajo, y por eso me gusta mostrar a través de esta charla todas estas facetas que tú cobres como artista, es de alguna manera esa curiosidad y esas ganas honestas que tienes de producir historias, trabajos, investigas, te educas, siempre estás súper abierto y empieza uno a entender que el mundo realmente es muy pequeño si uno quiere crear su propio mundo, pero hay muchísima información y hay que ser bueno en lo que se debe hacer, ¿ok? Y yo tengo mis maestros, yo me educo todos los días, yo me educo a través de mis artistas también. Y parte de lo que alguna vez cuando vimos ese primer proyecto tuyo, creo que mi mayor comentario era, todas estas personas son bellísimas, pero son famosas en Colombia. Necesitamos obra que no muestre a la persona, necesitamos obra que muestre tu obra, tu arte. Tiene que ser una imagen global, ¿okay? Que le interese a una persona en otra persona. Es muy difícil cuando tomas un portrait de una persona que de alguna manera no sabes quién es, está tan en tu cara, ¿ok? Lo han logrado Martin Scholler en Alemania con esta serie de fotografías maravillosas, porque claro, entras en la luz de la piel. Tú eres un fotógrafo que maneja la humanidad, la estética y la fantasía al mismo tiempo. Entonces ahí es donde viene por ejemplo, esta imagen que es de mis preferidas, de ver este Adán y Eva y permitir que los artistas intervengan en la obra, es algo de una generosidad con el mundo también muy grande. Sí, son experiencias que se van dando, que va uno recolectando para poderlas dejar allí cristalizadas. Pero a lo que hace referencia es muy interesante porque el mundo cada día es más pequeño y es más grande al mismo tiempo. Así es.
Y sí, y esas observaciones, por supuesto, cuando tú estás siendo consecuente y respetuoso con lo que estás haciendo, son absolutamente importantes porque son luces que te va dando la vida, son los mensajes a través de estas voces que van encaminando la manera de decidir cómo abordar todo. Y por supuesto, en su momento tenías toda la razón. Uno empieza, yo ahora veo portafolios de jóvenes y tienen una imagen de moda y tienen el riachuelo de la esquina de la casa y el paisaje y todo revuelto. Y sí, para los fotógrafos que estén escuchándonos, sí es muy importante estar muy definidos en la línea, no ser fotógrafo de una sola línea, porque hay veces eso también se vuelve, digamos, te pongo un ejemplo con el tema de cómo he visto yo la fotografía de moda en Colombia. Al comienzo tú tienes todos estos trabajos comerciales que tienen que ver con ropa y con personajes, pero eso no quiere decir que sea moda. Y no puedes construir una buena moda aquí en Colombia porque es que aquí en Colombia la moda está muy atrasada, incluso en estos tiempos. Los buenos diseñadores que están por fuera se han construido afuera, se han hecho afuera y han logrado hacer trabajo de muy buen nivel, pero aquí en Colombia sí, vemos diseñadores con talento, con capacidad, pero un diseñador colombiano hecho en Colombia, que haya salido del mundo y que esté triunfando en el mundo, diría yo que no existe en este momento. No. Entonces, Yo pienso que parte de eso, esta nueva generación que está creciendo y que de alguna manera es más urbana, ¿ok? A mí, por ejemplo, cuando he tenido que comprar ropa de hombre en Colombia, me ha costado mucho trabajo. Entonces, ¿qué encuentro? Que tal vez la única persona que hace una ropa de hombre interesante es Lina Cantillo, ¿ok? Que tiene una línea, que tiene un rollo, que tiene un formato, ¿ok? Luego tienes, obviamente, las diseñadoras colombianas, que hay muy buenas, que trabajan en Colombia, haciendo otro formato. Pero lo importante es hacer un formato global, ¿no? No el formato que sirva para esa pequeña comunidad. Y ese es el gran riesgo que se toma no solamente en moda, en arte, en comida, el éxito de Leo Cocina, por ejemplo, de cocinar con elementos dentro de lo que ella hace, ¿okay? Hace que de alguna manera sea única. Si logras ser único en tu imagen, en lo que haces, en lo que produces, pues obviamente tienes un producto excelente para vender, pero solo lo logras cuando experimentas. ese ejemplo es muy interesante porque cuando hablas de Leo, que es una persona que hace un trabajo extraordinario y que lo ha globalizado, porque tiene en Colombia no hay un mejor sitio en donde puedas encontrar los mejores ingredientes del mundo para poder hacer un buen plato. Contrario a la moda. Entonces, ¿qué me pasaba a mí con todo mi trabajo de moda dentro de los primeros años? Pues tú ibas a mostrar una modelo bonita, una mujer linda, una luz extraordinaria, pero con un vestido que no daba el nivel para mostrarlo en ningún lado. Entonces, eso realmente hacía la diferencia y en eso hay que ser muy conscientes. ¿Eso te Entender. llevó a los desnudos, perdón, a Eso desnudarla? me llevó a. Esa es la conclusión. Creo yo. Porque no conozco tu trabajo de moda, entonces yo creo que conozco las desnudaces porque no había ropa buena que ponerle. Porque no Yo sí había. creo que hay muy buena ropa. Hoy en día sí, hoy en día sí, hoy es diferente a hace 20, 30 años. Hay talento, hay buenas personas haciendo cosas, pero nos cuesta todavía, en términos de ese legado de moda, podernos universalizar un poquito más. Creo Pero que. la única manera, Mauricio, que te universalizas es cuando usas tus propios materiales. Las ¿Cómo te particularidades. quieres tú? Lo particular te hace universal, lo universal ya es universal, pero la particularidad nuestra en el tema de la moda sí ha sido muy escasa, sí ha sido muy escasa. Digamos que en los últimos 10 años ya han habido más opciones, ya los diseñadores importan sus telas, ya hay mucho mejor maquinaria e industria para poder fabricar, pero digamos que desde hace 10 años para atrás, Juanca, estaba el talento de una mujer como Lina Cantillo, que la pones tú como referencia, con una línea muy clara desde que llegó de Europa. Sus primeras fotos las hice yo, por supuesto, pero ha sido un proceso que ha ido evolucionando porque Colombia ha sido un mercado muy cerrado y hay que ser muy conscientes de eso. A nosotros se nos abrió el mundo hace muy poquitos años, vivíamos en una guerra infinita a donde no habían fronteras abiertas, nadie venía a Colombia, nadie le apostaba a Colombia.
Y eso ha sido muy bueno porque todavía en recursos naturales conservamos muchas de nuestras particularidades, pero en términos de cultura y de moda sí nos llegó todo un poco tarde. Había que viajar y había que recorrer el mundo para ver lo que estaba sucediendo porque la información no nos llegaba rápido. Entonces, sí hay una diferencia en eso. El tema de los desnudos es un tema muy interesante porque, por supuesto, hay una estética muy explícita en mis desnudos en particular, una simplicidad, una manera de hacer la Y pose. quiero decirte que quisiera conversar más contigo, pero nos va a cortar Instagram. Te mando un gran abrazo y Bueno, pues muchísimas qué placer, gracias. qué honor por tenerme en cuenta para este proyecto y sí.